Sí, hoy hemos estado reunidas con Laura y con Florencia aquí en Desarrollo y hemos ya planificado nuestro 2016. Vamos a estar haciendo feria durante todo el año, el segundo y el cuarto domingo del mes. El mes de marzo va a ser una excepción, porque como hubo las movidas de enero y febrero, que la gente se va de vacaciones, que estaba la diagonal y todo eso, no habíamos hecho. Y vamos a estar haciendo nuestra feria el día domingo 20 de marzo, porque allí vamos a celebrar nuestro día, que es el 19 de marzo, que es el Día del Artesano, que es San José, y bueno, se conmemora el Día del Artesano. Así que el día 20, a partir de las 10 de la mañana, ya vamos a estar en la plaza con nuestro emprendimiento a full. De las 10 de la mañana. Sí, ya empezamos con el horario de invierno, que es más fresquito. En enero, estar a las 10 de la mañana no era agradable. Ahora en marzo sí, ya está un poco más agradable. Aunque haga calorcito, no es lo mismo, pero está lindo. Está lindo, muy bien. Bueno, ¿quieren contarnos todos los emprendedores son los que participan de esta feria? No participan casi. Siempre los mismos, es como que nos vamos rotando, van rotando. sí, pero la mayoría participamos siempre. Y bueno, contanos, ¿te da el resultado? Y está medio la economía media complicada, viste, no se vende mucho últimamente, pero bueno, es nuestros proyectos y más de que todo es presentar nuestras cosas y Claro. nuestras ideas Es y una buena seguir pantalla. trabajando y seguir, sí, y seguir mostrando las cosas que hacemos nosotros. La gente de Salto compra, es consumidora, consume nuestras cosas y nos busca después. Al Claro. que le gustan nuestras cosas nos buscan. Eso es bueno. Sí. Bueno, entonces la primera va a ser el sábado, el domingo 20. Domingo 20 a partir de las 10 de la mañana. Sí, domingo 20 a partir de las 10 de la mañana, los esperamos que vengan como siempre y aquellos que por ahí no están tan enterados que vengan porque van a encontrar desde cosas para la casa, ojalá venga la gente que hace comida, van a encontrar artesanías de todo tipo, lo que es para bisutería, lo que es cosas tejidas en crochet, en vidrio, pintura en cerámica, trabajos en madera, es muy variado. Sí, Y creo que es va a muy haber huevos variado. de Pascua también. Y supongo, Claro, porque claro, vienen. va a estar Sí, la gente que está con la parte de que hace chocolatería. chocolatería. Perfecto.